Hola, ¿qué tal Episma? Aquí Kirby el Gamer en otro juego Ahí Estamos de nuevo en el servidor de mi respawn y vamos a ver si conseguimos lo primero. Tengo intención de venir aquí al Nether conseguir un poquito de glowstone, piedra brillante glowstone, por algo se llama glowstone, porque brilla. Y un poco de esta piedra, porque según me han dicho, los comentarios se puede vender y creo que se vende bastante bien y es una fuente, me cago en dios, y tengo hambre. Voy a ir a mi casa porque re resulta que la tengo hambre, ¿sabes? Porque resulta que es una fuente de... De alimento... De alimento no, joder, madre mía, que estoy hablando. A ver, se puede conseguir dinero muy fácil gracias al infierno, ¿vale? Así que vamos a comprobarlo, a ver si podemos conseguir bastante y pues que sea lo que Dios quiera. Yo tengo fe en que sí. Voy a dejarme cocinarme el pollo y todo esto, de coger esto. <laughs> me muero. Y antes de continuar, chicos, me gustaría daros las gracias por el apoyo que está teniendo la serie. Porque la verdad que el capítulo anterior ha tenido casi 800 manetes arriba, me parece. Y eso es jodidamente épico que tenga 800 manetes arriba. Así que muchísimas gracias a todos. Y esperemos que siga siendo así. Porque la verdad que me hace muy pero que muy feliz. Y mola mucho ver que tiene tanto apoyo la serie. Y recordad, y vuelvo a repetir por si hay gente que no lo sabe. Que eh, es posible que dependiendo del apoyo y tal. Ya lo comenté. Que la gente que más participe en el canal. Más adelante. Parecido cerca del día de mi cumpleaños por ahí. Cuando haga un sorteo de la cuenta de Minecraft. Las personas que más colaboren van a ser las que más oportunidades tengan de ganar. Así que yo lo vuelvo a repetir. Y aprovecho de para decirlo. Los vídeos del servidor Porque como aquí voy a grabar bastante Y es un servidor premium Pues creo que es el sitio adecuado donde decirlo, ¿no? Porque todo el mundo creo que se merece la oportunidad de, de participar Pero evidentemente Solo a ver, un ganador que ha ganado será el que más se le ocurre Así que a ver, eso por ahí ya me vale Yo creo que esto ya tengo un prago bastante mono El problema es que me cago en 10 Este pero está un poquito hundido, ¿no? A ver, voy a coger esto Y me dijisteis también que, a ver, barra yo, Vaya barra trabajo Dejar... Mmm, leñador barra trabajo a ver trabajo es que no voy a por echar trabajo dimitir leñador bueno barra trabajo info barra trabajo dimitir barra trabajo dimitir leñador bueno barra trabajo eh, join constructor a ver barra trabajo lista barra trabajo unirse supongo que será Unirse eh, Constructor Porque hay tres Constructor, ¿no? Constructor, sí Barra trabajo Unirse Constructor, vale Que me dijisteis que era la manera de la que más dinero se ganaba Así que vamos a darle La oportunidad de este trabajo Porque necesito dinero Y a ver qué tal va Eso por ahí, perfecto Y ahora voy a poner barra A ver, voy a poner barra spawn Que quiero ya estar ahí un momento No, 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 no me hace falta Barra eh, Warp Se abrirá esto Mundos, Nether Vamos a ir al nether a farmer un poquito de esta piedra Que a ver en qué dirección vamos Porque claro, esto está protegido Y tampoco quiero encontrarme con gente O matarme O cosas de las típicas que le suele pasar a Nacho Ese lago de lava poderoso Que circula en la ciudad Hay un lago de lava ahí que casi me hostio y me mato Gracias a Dios que no lo hice Voy a bajar por ahí, mira Que por ahí parece que ya bajo gente Y parece que es seguro Me siento seguro o A no ser que... Uy, 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 casi me hostio ahí Madre mía, es que no tengo armadura, tío ahora mismo aquí si me tiro me mato que es el de la putada, el mayor problema, el mayor problema. Uy, espérate. Vale, me tiro por aquí con cuidadito. Así, tal que acá, tal que allá. Y esto se trata de ir haciendo parkour, es que por lo que veo aquí la gente ya se ha dedicado a explotar esto, pero de una manera considerablemente grande, ¿no? Ese plan de vamos a petarlo todo, vamos a llevarnos todo el cuarzo. Jaja, jaja, jaja. Algo me dice que no me... Hostia, es que mira, han picado chunks. What the fuck? ¿Cómo han podido picar tanto? Pero esto se podrá... ¿Se podrá vender todo esto? Eso que yo me pregunto. Es que si se puede vender, es lógico que entonces lo piquen tanto, pero... ¡Yolo! 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 ¡YOLO, YOLO, YOLO! Madre mía, madre mía, ¿cómo pica esto? Model of God. Vale, pues sí, algo me dice que todo esto se va a poder... En serio, maldito bug este de que no se pica las cosas. ¡Oye, oye! Oye. ¿What? No se pica ese. Ese bloque, menos mal. Creo que todo esto se va a poder vender y creo que sí que se hace bastante dinero aquí, así que me cago en la puta madre me cago en la puta madre que así me queda dibujeado encima cuando se cae toda la lava por ahí uh, yo no quiero eso vale no va a haber cuarzo algo me dice que para aquí no me voy a encontrar cuarzo en la vida fijo del tirón vamos es que seguro que no encuentro cuarzo Ojo, es que mirad qué pedazo de camino han hecho tío what the fuck pues voy a picar todo esto yo lo yo lo que todo esto lo voy a poder vender seguro y todo esto me vale para conseguir dólares dinero que necesito dinero para comprar comida y más cosas de esas que por cierto creo que me queda poco para desbloquear la habilidad de nuevo hacerlo tal que así es que si me hubiera traído... Espérate, las crafting table que había por ahí random... Nah, es que no puedo volver ya hacia ellas. No puedo volver. Bad look Nacho. Badluk. iba a decir que iba a volver hasta ellas, pero no creo que... Me cago en la puta. <laughs> no creo que pueda volver hacia ellas porque están ya muy lejos, muy lejos, muy lejos. Tenía planeado poner dos bloques de piedra y romperlos, pero no creo. Joder, es que mirad qué pedazo de pasillo se han dejado por aquí, ¿eh, colega? A ver, vamos a ver hasta dónde lleva esto porque esto debe llevar hasta... Esto debe llegar hasta puto... Hasta Mordor. Me cago en la... A ver... Estoy yendo a Mordor, ¿no? Road tu Mordor <laughs> Joder, esto ve, ve a cuenca, tío Para aquí nada, ¿no? Pues por aquí, vale Para suerte, barra Lotería, yo quiero Lotería Lotería No, no, quiero participar Lotería Comprar Tres Ah, no Solo tres por treinta Pues quiero comprar treinta Mierda, ha un ticket, Ah tienes tres tickets Barra, lo tengo que comprar, lo tengo que comprar, lo tengo que comprar Cinco tickets, me la juego Alguno tendrá que caer, alguno tendrá que tocar Digo yo, vamos, digo yo, fijo Uno tiene que tocar, aunque sea, así que yo voy a probar suerte Y ale, que sea lo que Jesus quiera Voy a gastarme el pico en esto Me lo voy a gastar porque esto creo que puedo venderlo Voy a comprobarlo ahora mismo, a ver Barra, espérate, sé eh Quiero decir barra, pero a ver, Vaya a dar otro stack A ver, dos, tres, cuatro Vale, barra Spawn Mira, hay habilidad super destructor esta ¡Epa! Ya no puedo más Cago en 10 ¡No! 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 ¿Que no? ¿Que no, Lisa? ¿Que no? Vale, Para mí ¿Visteis? es de manera de que hago yo Barra, spawn Sound, no Barra, spawn Ahí Y vamos a ver si se puede vender o no Porque la verdad que ahora mismo lo dudo bastante que se pueda vender Estaría muy chetado ¿La tienda estaba por acá? ¿O por acá? ¿O por allá? La tienda? Che, ¿la tienda? ¿Pero dónde estaba? No lo sé, ahora mismo ¡La puta madre! Por ahí no era, era por aquí, fijo, era por aquí la tienda Sí, vamos ya a la tienda A ver, es que había veces que no me cargaba bien el mapa Pero parece que ya solventaron todos los problemas del lag del servidor Han hecho un buen trabajo y lo han quitado Así que podemos ya jugar en plan guay En plan de sin lag, en plan disfrutando al máximo Sin que se caiga el servidor mientras estamos grabando Cosa que me gusta mucho, ¿no? A ver qué hay por aquí a vender Hola, materiales Hola ¿En serio? Vender Veamos, ¿era esto? Sí, mira, obtengo bastante además. ¿Me dan? ¡Eh! Vale, has, has obtenido 60 dólares, has obtenido 60 dólares, has obtenido 60 dólares, has obtenido 60 dólares. ¡Bien, bien! Hola, 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 hola. Juanchugaimer. ¿Qué tal, amigo mío? ¿Qué tal? Barra, barra plot home. Lo siento, amigo, me tengo que ir. Barra plot home. A ver, quiero ver porque me parece que no tengo piedra. Qué mamón que soy, no tengo piedra, tío. Tengo que hacerme en serio... Tengo que hacerme en serio un pico de, de esta... de, esta, de esta. ¡Ah! En serio, Nacho, por favor. Estas cosas te las preparadas, amigo mío. Que solo tú encuentras leña. Un, dos, tres. Hago todo esto porque es que esto, imaginaos que incluso se puede hacer un almacén y todo de materiales de esta manera, ¿eh? Es que me parece que no puedo hacerlo de oro. Aunque de oro me parece que estaría bastante OP si pensamos, imaginaos el oro, el pico de oro con la habilidad del superminero. Eso tiene que ser la hostia. Segurísimo, Mira que voy a mirar de hecho Tengo tres, uno, dos, tres, vale Vamos a hacerles un pico de esto eh, Madera, maderita, maderita Dime tú, o con eso No, esto no es madera, pero me da igual, yo lo eh, Madera, por favor, vale, ya está Y eso para adentro, no lo quiero ya A ver, veamos, eh, eso por ahí Perfecto, tal Y Tal, ahí está Un pico por ahí de esto me tropico por ahí de esto, llamadme loco Llamadme lo que queráis Pero yo me voy a picar Piedra de esta con esto, barra warp Y voy a irme al infierno con esto, yolo, mundos Nether Yo creo, hostia, uy que susto me dio eso Esas cosas me dan un miedo Esas cosas me dan un miedo A ver, ¿por dónde puedo ir? ¿Por ahí? No Que además está su y me da muy miedo es que no hay ni cuarzo, tío. Es la rabia que me da. O sea, no tenemos cuarzo tampoco porque ya lo tuvo que haber explotado tanta la gente, tanto la gente que debe ser imposible encontrarlo. A ver, lo que voy a hacer va a ser activar la habilidad de superminero con el pico de oro y a ver qué tal pica esto. Porque me hace bastante... Tengo bastante curiosidad en ver qué tal, la verdad. A lo mejor está incluso OP de cojones, del cojón, seguro. Y por eso por lo que lo quiero probar yo. Porque si está OP podemos estar aquí farmeando bastante dinero. Así, como el que no quiere la cosa. ¡Eh, dinero! ¡Eh, dinero por aquí! ¡Eh, dinero por allá! Y ale, Y estamos más felices que unas perdices. Por aquí ya creo que va siendo ahora. Sí, por aquí mínimamente. No, por aquí sí. ¡Vámonos ahí! ¡Eh! LOL. Vale, sí. Parece que está bastante, 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 bastante OP por lo que he visto. Me he cargado bastante zona. No tanto como me esperaba. Pensé que había roto más. Pero bueno, con esto es más que suficiente. Vamos a farmear bastante piedra de esta para venderla. Y a partir de ahí... Nos vamos a comprar más picos, más picos no, más hierro Porque el hierro tenemos que comprarlo, que se manda más rápido O comprar algo de diamante e ir haciéndonos ya el kit de diamante Que por cierto, para los que no lo sepáis, en el servidor ya han implementado el, el mundo PvP Por lo tanto ya podemos, sí, ir a matar gente cuando estemos ya con bastantes cositas Que eso está bastante guay, me hace bastante ilusión Y bueno, esperemos a ver que sea un mundo que esté guapo Que no haya muchos chetos, sobre todo que no haya chetos Porque últimamente jugar con hacks, da igual el servidor, donde sea Está a la orden del día y espero que todo esté correcto Va a estarlo fijo, pero bueno, esperemos Y por Dios... Que no haya gente ahí campeando en la puerta del spawn ni nada por el estilo, que si no, es mucho bullying, eso, mucho bullying. Me queda poco para subir de nivel, o sea, por lo que estoy viendo, subes de nivel súper rápido con esto. Es que mirad lo rápido que sube de nivel, tío. Subo rapidísimo. Y claro, voy a gastar el pico, voy a subir de nivel y voy a tener dinero cuando me da todo esto para comprarme la mesa de encantamientos. Y... <laughs> Bastante cheto, la verdad, pero bueno. Vale, farmeando. Ya está, no me queda más. Barra, spawn. Vale, y con esto ya hemos cocinado. Bueno, ya hemos cocinado. Ya hemos picado los... ¿Qué haces? ¿Te encuentras bien? Creo que sí que se encontraba bien, lo que pasa es que estaba haciendo cosas muy raras. A ver, tiendesita mía, tiendesita mía. Hola, Vegeta, de... Geimer Gamer. Ah, no, esto no era. No era por aquí. Me cago en la puta. Era por allá. Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Hola, Split, no me oye. Me da igual, yo le digo hola. Está White Thunder, sí estoy. Hola. Hola, Steve. ¿Qué tal, Steve? Adiós, Steve. Adiós, Steve, adiós, Steve, adiós, Steve, adiós, Steve, adiós, Steve A ver, voy a vender esto De paso, además, quiero que voy a hacerme, voy a hacerme Voy a echarme un vistazo por las tiendas Porque alguna habrá puesto algo a la venta a buen precio, seguro A ver, vender Perfecto, uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale, tenemos 800 de dinero o sea, A ver, a ver qué venden por las tiendas, por favor Que vendan algo barato, a buen precio Lo necesito, os lo pido, por favor White wool, gold record ¿Qué coño? Book y saddle No, no no, ¿qué pone? Sí que ponía bedrock, pero no, gracias a Dios, no Obsidiana, no Diamante, no, glowstone, no Flint, no, iron barding No sé qué será iron barding ahora mismo, gold bar Ah, armadura de cabello de oro, armadura de caballo de hierro Ok, iron ingot, a ver, me voy a comprar de esto Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Seis, siete, ocho Vale, con esto más que suficiente, es que el dinero como lo puedo conseguir Bastante rápido, barra plot home y vamos a ir empezando, bueno, empezando, ir terminando ya de construir mi querida casita que yo creo que me está quedando bastante, bastante aceptable. Así que, a ver, eso por allá. Vamos a hacerlo tal que así, vale. Ahí está, ladrillos para construir, evidentemente, Nacho, para que los vas a querer si no. No lo sé, no lo sé, no lo sé. A ver, eso por ahí. Y a ver, esto sería un patio exterior, pero ahora bien, aquí en el medio, el tema sería en que... A ver cómo la hago. Claro, porque es que si lo pongan aquí del tirón va a quedar un poquito amorfo. Pero bueno, va, vale, da igual, yolo. Me la juego. Me la juego, me la juego. Vale, todo esto que valga para delimitar la estructura de la casa, ¿vale? La forma que va a tener la casa ya la veis, no hace falta que, que digáis, oh Dios mío, es una casa tal que tal. A ver, eh, tengo de esto, tengo de esto. El problema es que voy a tener que a farmear piedra también, eso sí no la voy a comprar y va a ser un problemita, si no, si voy a tener que farmearla, porque no me hace mucha ilusión que digamos. O sea, yo creo que lo que haré va a ser... Eh, construya esta donde pueda Y a partir de ahí, mira, ya puedo poner ahí el bloque de tierra Y a partir de ahí, pues, ir apañándome las yo eh, Minando cositas y tal Porque es que otra cosa me da bastante la vara, la verdad Esto fuera Y esto fuera, wey, esto fuera Y aquí no voy a poner puerta Porque esto va a ser en plan de, vas a andar por casa y va a ser en plan de, oh Dios mío, quiero sentir la libertad, el sentimiento de tener hierba en mis dedos por aquí, ¿veis? Queda muy bonito, queda muy chachipuleta Vale, no, la idea es un poquito de niño loco Pero me habéis entendido De hecho, mira Joder, odio estos bugs, tío. Eso ahí. Y le mirad. Ole. Ole, ole. ¿Podemos hacer una planta súper alta? No se puede, ¿no? Pero quiero hierba alta. No puedo hierba alta. Da igual. Me gusta así mi prao. Es un prado sin podar. ¿A que os gusta? No, Nacho, es una puta mierda. Joder, yo lo intento, ¿vale? Dejadme que yo soy feliz con mi casa rara. A ver, el tejado. Que queda por completar esto. Tal que así y lo voy a hacer de esta forma que esta forma no se sé, me queda bastante bien usted ha ganado un nivel usando constructor y por qué no gano dinero me habéis mentido me habéis mentido sois malos conmigo no me queréis me mentís me engañáis me engañáis con todo lo que yo os quiero a ver eso por ahí y ahora eh, a ver esto como me lo sapaño porque esto va a ser un poquito rar 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 me da casa más rara, tío, en fin Bueno, me valdrá Supongo que el, el objetivo lo hace, ¿no? Yo creo que sí que lo hace Compra cualquier cabeza utilizando barra tal Mira, voy a utilizar esto Para quitar esta madera de aquí No me gusta nada Y de paso creo que voy a ir ya de nuevo a ¿Cómo se llama esto? No me sale el nombre, tío Al infierno A hacer lo que me quedaba por hacer Vale, que además, mira Voy a hacerme el pico este Que además creo que tengo madera, perfecto eso por ahí, esto por aquí, voy a hacer un pico de estos Que duran mucho, y vale, ya soy feliz con esto ¡Fuera! Y todo esto de madera blanca, porque esa madera que Queda, queda fantásticamente Maravillosa acá, a ver Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, vale Ay, estoy un poquito Malo además, chicos, ya lo habéis Joder, ya lo vais a notar porque a veces me quedo un poco callado, disculpadme, pero la gente nos ponemos malos, ¿vale? Nos ponemos enfermitos de vez en cuando, no es mi problema. Sorry, no, 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 lo siento. Eso por ahí. Y a ver, es que yo ahora mismo, claro, debería irme al infierno todo el rato. Porque no tengo tampoco mucho que hacer, la verdad. Más que nada porque no tengo materiales. Quizás debería ir a comprarlos, digo yo. Voy a ir a comprarlos, pero antes de nada quiero pensar un poquito una cosa. Y ya sigo pensando ahora mismo porque no estoy seguro de cómo lo haré. A ver, quiero ver por aquí cómo está. Es que este prao me gusta, o sea, es, es guapo tal. Pero esto no lo quiero, no. Esto no lo quiero así. Voy a poner, de hecho, un árbol de estos. A ver si suerte y crece. Y me queda por aquí un arbolito guapo. Que es lo que me gustaría ahora, vale. Eso por ahí. Y ahora, ahora sí que me voy a ir al infierno. Porque barra warp. Es que, claro, este pico se me va a gastar muy pronto, tío. con la cantidad de dinero que puedo conseguir. Uno, dos, tres. Voy a irme al infierno. Y voy a ver si farmeo bastante. Porque la verdad es que necesito dinero. Barra warp. Necesito bastante dinero para empezar a comprar las cosas. Que creo que es algo que es lógico. Porque si no, no me lo voy a conseguir. Nacho, consíguelos tú mismo, puto vago. Eh, bueno, eh, consigo recursos en todas las series por mí mismo. Pero por Dios, en esta que hay tiendas, dejadme comprarlo. Que además de esta manera puedo ayudar a más gente. Joder, puedo ayudar a conseguir dinero a más gente. Si es que todos ganamos. Y es que vendo pico de seda. Vendo pico con toque de seda a 200.000. Joder, qué precios tiene esto. Yo me pregunto, ¿venderán pociones de encantamientos? Ahora que me doy cuenta, porque si las venden, eh, estaría bastante bien comprar alguna cuando pueda. Bastante, pero que bastante bien. Muy bien estaría, de hecho. A ver, eh, por aquí, vendo pico de seda a 70.000. Y yo, vended lo que queráis, pero vendedlo ya, de verdad. De verdad, os lo digo de buen rollo, ¿eh? Me caeré por aquí hasta... Es que, mira, tío, ¿por qué hacen esto? ¡Cago en la puta! Si es que lo destruyen. ¡Mira, si es que lo destruyen! Es que destruyen mazacotes enteros de tierra Nacho, pero si es lo que estás haciendo tú Ya, bueno, yo soy diferente ¡Vámonos ahí! ¡Eh! Madre de Dios Ahí lo que he picado no ha sido normal, ¿eh? Ahí lo que he picado... En serio, eso ha sido todo... Eso ha sido esto Pero si eso ha sido más A mí no me mientas ¡Qué mentira más grande! Bueno, pues nada, pues yo voy a picar más Yo quiero picar más porque quiero picar mucho más Mucho, 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 mucho más Voy a intentar comprarme... Bueno, comprarme Intentar picar lo suficiente como para... Tener dos o tres stacks porque es que me interesaría mucho tener todo esto. Es que la gente hace estos caminos y ahora no entiendo yo el porqué. Y lo hace para intentar llegar a otros sitios. Y Evidentemente si suerte, pues pueden encontrar eh, cuarzo. Que el cuarzo también, hombre, es un material que se vende bastante caro. Por lo que quiero imaginar. El problema es que claro, por este servidor ya eh, habrá estado todo súper explotado y no será... Algo me dice que va a ser puto imposible encontrar cuarzo, pero bueno, eh, que sea lo que Dios quiera, por buscar no perdemos nada. De momento hemos encontrado una manera de conseguir dinero muy rápido y eficaz y sencillo y para toda la familia, ¿vale? Solo tenemos que picar así en línea recta, un montón de tiempo y ya está. Ya conseguimos aquí dinero por un tubo. ¡Eh Nacho! Es un puto coñazo. Eh, correcto. Es bastante aburrido. De hecho, en cuanto consigo un poco de dinero suficiente, o sea, suficiente para como para vender y conseguir dinero para comprarme mucho Iron, me voy a ir muy seguramente a hacer PvP. Me dicen, huayzán de hola ochoa, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo mío. Buenas tardes, porque en España son las, eh, ¿cómo se llama? Las 6 de la tarde. Y es bastante tarde, y pues bastante tarde, bastante muy, pero que muy tarde, y pues bueno, es tarde. ¡No me enviéis TP! ¡No me enviéis p No puedo aceptar TP. No puedo porque hay mucha gente, y si hay mucha gente por aquí, pues vais a aceptar más TPs de más gente. Y esto va a ser una puta locura de TPs, y esto... ¿Me entendéis? Va a ser una locura. Hola, a... Uh, hola Nacho, ¿estás grabando? Sí, estoy grabando. Ya lo verás. Si no respondo, es porque normalmente estoy grabando. Vale, así que haceros la idea de que es por eso. Mira, de hecho se me va a recargar la habilidad justo cuando acabe. Y eso me gusta mucho. A ver, yo creo que voy a poder rellenarme bastantes stacks. He ¿eh? multiplicado por 60. Vamos a poder hacernos una buena cantidad de dinero, eh. Muy, pero que muy buena cantidad de dinero. Vamos, que tengo en breves el pico. Vamos, el poder. Ahí yo tengo 10, 9, 8, 7, 6. Cinco, ahí lava Cuatro, tres Dos, uno Cero Ya, ¿no? ¡Eh! Vale, soy feliz Ya soy feliz, hostia, estoy, estoy debajo de puto lava O sea, ¿sabes? Estoy jugándomela ¡Oh my goodness! ¡Oh my damn! ¡Oh my goodness! ¡No, no, no, no! Eso se llama suerte, ¡hostia! ¡No! Esto se llama suerte, tío. Esto se llama encontrar eh, esto, un, un sitio donde nadie ha picado aún. Y yo, porque soy así de afortunado, pues lo encuentro, ¿no? Habéis visto que hecho chipuleta. O sea, esto, esto es muy buena suerte. Esto es, en plan, estar picando hasta el puto fin del mundo. Súper raro. Sin tener ninguna... Mecánica a la hora de picar, solo para poder encontrarnos cuarzo, que con suerte esto, no sé si se venderá caro, no sé si se venderá barato, pero el cuarzo, esto es un regalo de los dioses para mí ahora mismo, vamos. Joder, como agradezco encontrar cuarzo, y encima glowstone, que la glowstone la puedo vender, o sea, es que esto es acongojante. Bueno, no, la glowstone no la voy a vender, la glowstone seguramente la use para mí, porque además tengo ganas de utilizarla para, para iluminar la casa. Así que a ver, voy a esperarlo todo, toda la cueva hasta que pueda, lo máximo posible. Nacho te estás para parecer tu bella entre comillas. Estás llamando fea a mi casa. Estás llamando fea a mi casa. Estás llamando fea a mi puta casa. Mi casa no es fea. Mi casa es difícil de ver. Ok. Vale, pues ya está. Difícil de ver. Vamos a dejarlo ahí porque es que si no todavía me merezco que me peguen. A ver, pa abajo, pa abajo, pa abajo. What? Uy. Curioso, no hay Bedrock. Bueno, sí hay Bedrock. Vale, pues nadie va a decir, voy a seguir picando por ahí. Pero creo que no voy a picar porque no hay más cuarzo. Y por lo menos de esta manera, pues conseguimos más piedra de esta que la vamos a vender. Y es que, es que con esto, si os dais cuenta, con los dos picos, ya he conseguido más dinero de lo que me costó el hierro para hacerlo. O sea, está bastante bien esto. Acaba siendo rentable. El problema es que el Nether va caro. Va a estar acabando, va a acabar súper explotadísimo todo. No sé si poder hacer set home. ¿eh? No creo que pueda. Me gustaría probarlo porque si puedo podría volver aquí más veces. Que esta es mi zona secreta. Pero bueno, no voy a hacerlo. No voy a hacerlo por si acaso porque no creo que se pueda. Seguramente se solo con barra plot home. Y vale, y ya está. qué lástima que no tenga mi habilidad, tío. Con lo rápido que se picaría todo el cuarzo este. Uy, vaya hostia le acabo de tirar a los cascos. Vale, ahí está. A ver, veamos, más cuarzo. Entonces, más cuarzo. Cuarzo, 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 cuarzo. Esto ya está picado, algo me lo dice. Está muy raro esto. Mirad, además está por ahí la Bedrock justo... Esto ya está picado. Sí, está picado esto. Ya está picado, así que por aquí no creo que vaya a encontrar nada. Nada de nada. A ver, fuera. Tengo ya habilidad del super pico, por lo que estoy viendo, y me lo voy a gastar en... en... Lo primero es picar este cuarzo, solo primero. El cuarzo quiero tenerlo ya todo preparado, que si no, luego se me olvida. Ahí está, vale. No hay más cuarzo a la vista. No hay más cuarzo a la vista. Vale, pues sale. Super pico. My God. My God, my God, my God, my God. Yeah, ya, yeah, yeah, yeah. My God, vale, pues con esto ya tenemos dinero. Tenemos dinero más que de sobra. Barra, spawn. Vale, vamos a venderlo todo y vamos a ver cuánto dinero conseguimos sacar. Que esperemos que sea bastante como para poder tener bastante más... ¿Cómo se llama esto? Presupuesto a la hora de continuar con esto. Yo creo que nos va a dar para bastante. A ver, multiplicado por 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Multiplicado por 2. 14. Multiplicado por 6. Eh, quizás vamos a conseguir mil y pico de dinero, me parece Vamos a tener en total quizás 1600, me parece, dinero Vamos a comprobarlo, me parece que es por ahí, a ver Dale, dale, vende, te vende, te vende, te vende, te vende, ya no puedo más Bueno, 1300 Bastante dinero igual, ¿no? 1300 creo que está muy bien Ahora a ver, el cuarzo quiero ver por cuánto se vende Tengo esa curiosidad, a ver si se vende a bastante buen precio o tal A ver, vender materiales 16 de cuarzo ¿Qué dices? ¿16 de cuarzo por 25? Pobaya vaya mierda! pobaya vaya mierda! Pues a ver, yo voy a comprar otra cosa. En serio lo he comprado más caro. Ah, no, que el otro tío lo vendía a 50, ¿vale? Pues esto cuesta 100, ¿no? Me voy a comprar un stack, así como el que no quiera la cosa. ¿Por qué? Porque puedo. Y... algo de carbón. Vale. En verdad esto no debería comprarlo aquí. En verdad esto lo que voy a hacer va a ser ir a comprarlo a la tienda de jugadores. Porque en tienda de jugadores me sale a mí más barato y aparte les ayudo. Así que vamos a ver por aquí. A ver, ¿qué vendes tú? White Wool, no la quiero. Gold Record, no lo quiero. book, tampoco! sale, ¡No la quiero! La azul y Block. Oh, 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 oh. Esto me gusta que lo era aquí, ¿no? Me cago en la puta, los han vendido todos. Esta Bueno, sí, esta sí. Ah, ya no queda más, joder, no queda apenas. Qué putada. Iba a decir, si no te lo compraba todo, tío, pero no queda y no puedo. A ver, Netherstalk, ¿no? Green Record, ¿no? Smot Break, ¿no? What the fuck? Qué susto. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Me ha asustado Eso me ha dado miedo, joder No hagáis eso, no hagáis eso, baby Madre mía, casi Casi me da Casi me da un puto infarto, eh Me cago en la puta Vale, aquí no va a haber nada Joder, hermano A ver, vamos a ir para abajo Y vamos a irnos a otra tienda Es que eso me ha cojonado muchísimo, tío Me ha entrado un escalofrío considerablemente grande, eh, de verdad No quite los cascos de golpe Porque, bueno, porque no fue tan exagerado Joder, qué caro lo vendes, colega Oh, qué barato 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, y por aquí eh, no hay nada más que pueda vender o comprar. A ver, por aquí abajo que tienes, amigo mío. ¿Tienes madera? Madera, 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 madera. No, Gull no la quiero. Nah, nah, no quiero Gull. Tu casa me gusta. Oh, gracias. Le gusta mi casa, le gusta mi casa. ¿Madera? ¿Madera blanca? vende dime que sí. Cago en la puta, cago en la puta. Pues no, cago en la puta. ¿En serio? ¿No hay nada? No, pues nada, iba a comprar madera, pero se ve que tampoco hay. Joder, está todo agotado, tío. En realidad no, puto troll de mierda. Puto troll, me ha troleado. Nada, nada. Nada. Nada, nada, nada. Sí, esto sí que queda. Menos mal. Pues voy a comprarme un poco. Y a ver, barra, home. A ver, barra home. No, esto no, barra plot, home. Vale. A ver, tenemos 600 pavos, hemos comprado bastante. y un tío en mi casa. Porque siempre viene gente a mi casa. Me cago en la puta que me ha visto y ya viene. Mm, Se sí, viene, me cago en la puta madre. Odio esto. No me dejes oreja random por aquí. Déjame a mí a mi rollo, construir así la like y que soy feliz. A ver, a ver, a ver, a ver. Topo por aquí para adentro, 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 pa pa Esto me lo llevo y me voy a hacer ya partes de armadura. Que me hace bastante ilusión tener ya preparada. Eso por ahí. Bueno, me voy a hacer una pechera de momento y me voy a hacer también. Eh... Joder, tío, no me digas cosas. Me voy a hacer también eh... un pico nuevo. Un pico nuevo. Además, ¿para qué? Sí, para ir a picar ahí. Qué raro, ¿eh? Vale, el pico. Y... Pa, 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 pa. Voy a cogerme esto. Y lo voy a dejar preparadito por aquí, mismamente. Ahí está. Y voy a dejar haciéndose piedra de esta. Que me hace bastante ilusión tenerla para seguir construyendo. Y qué nervioso me pone esto de que me acosen, tío. Es que me pone de una mala hostia. Me pone de una mala hostia. Que me tiren su puta mierda. En fin. A ver, eso por ahí. Eh, eh, pe, 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 pe. Gracias, basurero. ¿Será hijo de la gran puta? ¿Será hijo de la gran puta? Métetelo por el culo, hijo de puta. A ver, eso por ahí y a ver. ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué pesado! ¡Que no me tires tu mierda! ¡Que no me tires tu puta mierda! So, me voy a chivar los admin. Me voy a chivar los admin. Me voy a chivar los admin. Jaja, ja, hijo de puta. Jaja, ja, hijo de puta. A ver, eso por ahí. Y el carbón. A ver, uno, dos. A ver, deja haciéndose esto... Para... Joder, ¿y mi piedra dónde coño estaba. Si había piedra por aquí. No hay piedra, me ha desaparecido la piedra. A ver, es que la tengo aquí. Me cago en 10. ¿Qué, qué, qué, puto, qué, ¿Qué puto ciego que soy? En serio, soy ciego más no poder. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este capítulo de eh, Marble Spawn. Que leais Marta Arriba para más. Y bueno, estas son las cosas que a mí me molestan. ¿no? Que venga gente a acosarme. Y hacerlo un normal a mi casa, pues hombre. Es algo que me tocan mucho los huevos. Y que tengo comprobado que eso me lo hacen a mí por joder. Para hacer la gracia, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado. Que leéis Marta Arriba para más. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Un fuerte abrazo a todos. Y os quiero un montón. Adiós.